Normal, o sea que un electro normal lo descarta que que es que, que no sea un coronario agudo. Puede ser eh, la presencia de ondas T negativas, pero simétricas. Siempre simétricas indica isquemia. Asimétrica es otra causa que vemos más adelante. ¿verdad? Entonces, puede ser electro normal, ondas T negativas, simétricas de un segmento eh, contiguo. O infradesnivel del segmento ST, eh, siempre dos o más derivaciones contiguas, ¿verdad? Por ejemplo, B1 con B2, B2 con B3, B3 con B4, o de B1 a 4 más extenso, o ABF con D2 o con D3, o sea, tienen que ser vecinos, ¿verdad? Tienen que ser contiguos de la misma cara. Entonces puede haber electro normal, ondas T negativas simétricas y o eh, infra desnivel del cemento ST por un lado. Ahora cuando tenemos el otro extremo como dice su nombre, con elevación del cemento ST se puede ver un supra desnivel del cemento ST dependiendo cuál sea la cara afectada, verdad. Tienen que ser por lo menos dos eh, derivaciones contiguas o la presencia de un bloqueo completo de rama izquierda de nuevo, o sea, un paciente que no tenía bloqueo completo de la izquierda y que luego desarrolla es un equivalente de un supra eh, nivel de cemento ST. Bueno, eh, entonces eh, lo que va a definir la angina inestable y el infarto agudo sin elevación del cemento ST es la eh, positivización de las enzimas cardíacas entonces en la angina inestable vamos a tener cambio electrocardiográfico o puede ser normal también pero con enzimas cardíacas negativas eh, cuando sea un infarto o miocardio sin elevación de cemento CT las troponinas van a ser positivas pero los cambios electrocardiográficos son iguales ¿verdad? aunque como dijimos también puede ser un electro normal bueno, esta es la parte electrocardiográfica, entonces de la evolución de un infarto de miocardio con elevación del cemento CT. Lo primero que se ve son ondas T negativas, eh, perdón, ondas T positivas picudas. Ondas T picudas se ve porque cuando hay lesión muscular, hay necrosis muscular, se libera potasio, entonces la hipercalemia puede producir eh, una onda T eh, picuda bien positiva en la fase eh, hiperaguda del infarto, que dura algo, algunos minutos. Y luego ya se ve el supra de, nivel de cemento CT, como se ve aquí en, en la imagen. Este sería el punto J. Entonces a partir de ahí se ve aquí el supra de, nivel de cemento CT, que tiene una medida de 1, 2, 3, 4 cuadraditos de, de altura. Bueno, entonces, después del supra eh, desnivel de segmento CT, aparecen las horas ya la onda Q. La onda Q indica ya necrosis, sobre todo a partir de 4, cinco, seis horas ya se ve esta onda Q patológica, indica necrosis. Luego, en el siguiente día vamos a ver ya una onda Q eh, más profunda. Fíjense que el segmento ese T va descendiendo a la línea de base y luego aparece la onda T negativa simétrica en días posteriores y luego de una semana se normaliza el electro excepto que queda la onda Q como una cicatriz de infarto eh, agudo, ¿verdad? Entonces, esta es la evolución. Acá lo que faltó en los primeros segundos es la onda T-Picuda por hipercalemia inicial. Luego, ya, durante cuando viene la urgencia, ya vemos esta evolución, ¿verdad? La onda T-Picuda es ya en los primeros segundos, ¿verdad? No siempre vemos eso. ¿verdad? Bueno, ese B por B5, un lado. ¿cómo? ¿Cómo era? En era que había. En B5 era que había onda Q normal. Sí, B5, B6, ABL de 1, que es cara lateral, puede haber onda Q pequeñita, eh, considerada como normal, ¿verdad? Pero esta onda Q que maquilla es bien evidente, es bien profunda, entonces esto sí es patológico, ¿verdad? Sí, Obviamente ya. eso hay que, hay que correlacionar siempre con la clínica, ¿verdad? Y con los factores de riesgo del paciente. Bueno, el otro tema, entonces, tenemos el infarto o sin elevación de cemento CT. Aquí tenemos entonces el infra desnivel, el cemento ST. entonces en este caso si las enzimas dan positiva es infarto y si las enzimas son negativas es angina inestable ahora cuando tenemos supra desnivel en este caso sí o sí las enzimas van a ir positivas 100 cuando hay clínica y tenemos un supradesnivel, desnivel las enzimas son positivas 100 por en el otro extremo entonces si hay angina inestable la la, las enzimas son negativas y si hay infarto sin elevación cemento CT, bueno, entonces van a ser positivas las enzimas, ¿verdad? Enzimas cariaca. Pues, eh, principalmente la troponina I. Acá se ve el infra de nivel, que es lo contrario del supra, ¿verdad? Se ve un infra nivel y a veces puede haber eh, también acompañada una onda T negativa simétrica. A veces no hay infra nivel, pero sí hay una T negativa simétrica profunda que también dice isquemia, ¿verdad? Esto sería las ondas T negativas simétricas. Acá no se ve supra ni infra, pero se ve estas ondas T negativas simétricas. ¿Por qué simétricas? Porque la rama descendente y la rama ascendente son iguales. Sin embargo, si la rama ascendente es más larga y la la descendente más larga y la ascendente más corta, entonces esto es asimétrico. ¿Se entiende? Entonces, para que sea isquemia, tiene que ser simétrico siempre. Entonces, aquí vemos que son derivaciones continuas: B2, B3, B4, B5, B6. Son vecinos las, las derivaciones afectadas. No puede ser, por ejemplo, onda T negativa en B2 y B4. No puede saltear B3, ¿verdad? Tienen que ser contiguas. Bueno, eh, hasta ahí se entendió. ¿Alguna pregunta, alguna duda? En la parte de enzimas cardíacas, poder, poder repetir, raro. Sí. Entonces, la cuando nosotros vemos, entre Sí, cuando vemos la clasificación del síndrome coronario agudo, tenemos los, el síndrome coronario agudo sin elevación en segmento CT, donde el electrocardiográficamente puede ser el electro normal, puede ser infra niveles de segmento CT o onda T negativa simétrica. Entonces, ¿cómo diferenciamos si es angina inestable o infarto o miocardio sin elevación de cemento ST? Hacemos el dosaje de las enzimas. Se hace uno al inicio, al ingreso del paciente y otro se repite en 4 a 6 horas. Si las dos enzimas dan negativas, entonces se hace el diagnóstico de angina inestable. Si son positivas, entonces son, es un infarto o miocardio sin elevación de cemento ST, en esa parte. Ahora, en el otro extremo tenemos el infarto con elevación del cemento CT, donde sí se va a ver un supranivel eh, del cemento CT. En este caso, sí, las enzimas, eh, las troponinas siempre van a ser positivas. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay un infarto sin elevación del cemento CT, puede ser aquí inestable o infarto. Entonces, la única forma de definir eso es solo dosando las troponinas I. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, entonces ustedes se acuerdan por anatomía que tenemos dos arterias, las coronarias eh, derecha y e izquierda, la derecha este, irriga el ventrículo derecho y va por debajo y detrás del corazón y termina irrigando la cara inferior del ventrículo izquierdo, termina como descendente posterior o interventricular posterior. ¿verdad? La coronaria izquierda tiene el tronco de la coronaria izquierda y luego tenemos dos ramas, la circunfleja que va hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo y la descendente anterior que va por la cara anterior del ventrículo izquierdo. Entonces esto hay que saber porque en relación a las derivaciones del electrocardiograma podemos saber cuál es la arteria afectada ante la presencia de un síndrome coronario agudo. Eh, algo importante que no le dije es que cuando hay un coronario agudo sin elevación del segmento CT, la obstrucción coronaria es parcial y hay agregado de plaquetas. Solamente agregado de plaquetas. Por eso el tratamiento es antitrombóticos. Sin embargo, cuando tenemos elevación del segmento CT, la obstrucción es total y está formado por plaquetas más fibrinas. Por eso el tratamiento es antitrombótico más fibrinolíticos, ¿verdad? Como usar estreptoquinasa, reteplase, etcétera, cuando es elevación de cemento CT o cateterismo de primera lección, dependiendo del centro donde uno esté trabajando. ¿verdad? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, sin elevación de cemento CT, obstrucción parcial, solamente agregado a plaquetas. Con elevación de CT es obstrucción total y es agregado de plaqueta más fibrinas. Bueno, estuvimos diciendo en la primera clase que la cara anterior del ventrículo izquierdo, eh, los electrodos que se colocan ahí son de 1, de 2, de 3, de 4. Entonces, cualquier coronaria agudo que afecte la descendente anterior, vamos a tener cambios en las derivaciones de 1, de 2, de 3, de 4 por la cara anterior. ¿verdad? Si tenemos un síndrome coronario agudo de cara inferior, vamos a tener entonces afectación de la coronaria derecha. Y tenemos alteraciones en las derivaciones de cara inferior, ¿verdad? De 2, de 3, ABF. Si tenemos una obstrucción de lateral circunfleja, entonces vamos a tener alteraciones de las derivaciones eh, laterales, ya sea B5, B6, ABL o D 1 ¿verdad? <coughs> bueno, eh, y aquí viene el ejercicio mental para ustedes, ¿verdad? Vemos este electrocardiograma, donde se ve un supranivel de cemento ST, en B1, v 2 B3, B4 y v 5 ya, ya notando, ¿verdad? Entonces, bien B1, B2, B3, B4, lo que es bien evidente, el supranivel. Le voy a marcar aquí. A ver. Este es un, un supra aquí. Ya tenemos otro supra. Otro supra y otro supra. Algo importante: para considerar supranivel, el cemento supra se tiene que ser más de un milímetro. De elevación en todas las derivaciones, ¿verdad? Pero en B1, B2, B3 tiene ese más de 2. A simple vista se ve que en B1 tiene 3, en B2 tiene 4, en B3 tiene 4, en B4 tiene prácticamente 2, ¿verdad? Entonces, cumple el criterio para una, un supra de nivel isquémico, ¿verdad? Entonces, le pregunto a usted, si tenemos afectación de las derivaciones precoriales, ¿verdad? B1, B2, B8, B4. ¿Cuál es la arteria comprometida en este caso? Interventricular anterior. Exactamente. O también se llama descendente anterior, que es rama de la coronaria. Coronaria izquierda. Coronaria izquierda. ¿Se entendió la, el razonamiento, verdad? Sí, doctor. Entonces, cuando tenemos un supra desnivel, cemento CT, ¿qué quiere decir? ¿Hay una obstrucción parcial o una obstrucción total? Total. Total, exactamente. Entonces, en este caso, sí o sí va a ir positivo las sí, enzimas cardíacas. Pero igual se pide, ¿verdad?, el ingreso y luego de 4 a 6 horas. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Por fisiopatología. Dijimos que el supra desnivel era una obstrucción total y hay agregado de plaquetas y agregado de fibrina. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento médico? Fibrinolítico, anti, eh, antitrombótico. Antitrombótico, excelente, ¿verdad? Eso, mm. Esa parte de, de medicamento van a dar con el doctor Jesús Sánchez después, ¿verdad? Yo solamente estoy explicando la parte de hecho que gráfica ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a entrar en razonamiento. Eh, ¿Qué pasa si yo tengo... Un supranivel de segmentos se esté en B1, B2, B3, B4, B5, B6, ABL y D1. ¿Dónde está la obstrucción? En la coronal izquierda. Claro, exactamente. Sería el tronco de la coronal izquierda, porque estaba afectando la descendente anterior y estaba afectando la circunfleja. ¿Se entiende? Sí, doctor. Eso se, eso, eso se conoce como infarto anterior extenso. Entonces tenemos eh, la, eh, la obstrucción total del tronco, la corona izquierda, por lo tanto va a afectar la descendente anterior y va a afectar la circunfleja. Entonces ya tenemos afectado la derivación de 1, 2, 3, 4 que es anterior y de 5, 6, 1 que es cara lateral. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, en esta imagen... ¿Dónde le parece que hay super nivel de cemento ST? Vamos a hacer más fácil, solamente voy a mostrar la, la mitad de la arribación. Hasta ahí. ¿Dónde se ve un supra nivel ahí? De 2 y de 3. Y ABF, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, entonces, ¿qué, qué cara es eso? ¿Es anterior, o lateral o inferior? Inferior. Inferior. Entonces, si yo veo a un paciente con dolor precordial, le hago un electro y veo esto: ¿cuál es la arteria obstruida entonces? la coronaria derecha exactamente la coronaria derecha porque es cara inferior verdad la coronaria derecha termina como interventricular posterior que va hacia la cara inferior del ventrículo izquierdo y qué tengo que descartar ya veo que hay un infarto de cara inferior verdad un supra nivel de cara inferior entonces qué tengo que descartar también eh, en relación a esa arteria ocluida? Le dije al principio que la coronaria derecha también irriga el ventrículo derecho, ¿verdad? Y si no hay que, afectación que no se trate de ventrículo derecho, de la ¿verdad? La coronaria, la izquierda. No, no, estamos hablando de la coronaria derecha, ¿verdad? No. Y tenemos un infarto de cara inferior que está, está producida por obstrucción de la coronaria derecha. Tenemos que ver esas obstrucciones distal o proximal, ¿verdad? Si es distal, entonces probablemente va a afectar la cara inferior nomás. Pero si es proximal a la obstrucción, aparte de la cara inferior del ventrículo izquierdo, ¿qué puede afectar? Puede afectar también el ventrículo derecho, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, claro. Sí. Entonces ahí voy a cambiar mi derivación. La de 3B4 voy a ponerla a la derecha y hacer B3R, B4R. ¿Se acuerdan de eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No, podrías refrescarme la memoria. con Sí, eso? bueno, la arteria coronaria derecha irriga, o sea, manda sangre, ¿verdad? Al ventrículo derecho y luego se dirige hacia atrás y hacia abajo, ¿verdad? Y termina en la cara inferior del ventrículo izquierdo, enviando sangre, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una obstrucción de la coronaria derecha si la obstrucción es proximal, va a afectar el ventrículo derecho y va a afectar la cara inferior del ventrículo izquierdo, porque es la misma arteria la que lleva sangre, ¿verdad? Si la obstrucción es distal, solamente va a afectar el ventrículo izquierdo, porque proximalmente no está obstruido y va a llegar todavía sangre al ventrículo derecho. Entonces, cuando yo tengo un infarto de cara inferior, siempre tengo que descartar que también concomitantemente no haya un infarto del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambiar la derivación B3-B4 que está a la izquierda cambia a la derecha. Eso se llama B3-R-B4-R, que es para evaluar si hay o no alteraciones en el ventrículo derecho. Entonces, si existe una, un supra-desnivel en B3 y B4-R, quiere decir que afectó el ventrículo derecho el infarto, porque la obstrucción es proximal. Si la obstrucción de la arteria con la derecha es distal, entonces la, el v 3 r y B4-R va a estar normal, solamente va a haber. Eh, supra nivel en cara inferior Que ya distal, ¿verdad? De 2, de 3 y de F ¿Se entiende? Sí, doctor Sí, entendí ya ya Bueno eh, Va a pasar que En unos, en unos electros vamos, vamos a ver supra nivel del segmento ST Y en la derivación contralateral o Opuesta Vamos a ver esto Infra nivel del segmento ST Eso se llama imagen en espejo nomás o sea, cuando hay supra y hay infra, no le hagan caso al infra. Lo que importa es el supra. El infra solamente es imagen en espejo, se llama. O sea, eso no es. Es solamente una alteración geográfica opuesta al, 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 a la, la parte realmente afectada, ¿verdad? Entonces, a veces se puede ver los dos, supra o infra. Entonces, en esos casos, el infra no tiene valor. Solo tiene valor el supra de nivel. Eso se llama entonces imagen en espejo. Ahora si no hay supra y veo solamente infra ahí si sí el infra tiene valor, ¿verdad? Eso es en el caso que no exista supra. Entonces en este caso cuando hay supra nivel el, el infra contra la de opuesta va a ser entonces imagen en espejo se llama. A ver este lecho, ¿quién puede interpretar? Es sí, un poco más complicado, pero tenemos aquí. Podría ser también esto aquí y aquí, ¿verdad? Tenemos un super. Sí afecta al septo y ¿no? Sí, afecta al septum, ¿verdad? Porque B1, B2, B3, B4 pero también tiene un leve supra en, en ABL de 1 que sería cara lateral alta. Ok. No es nomás un, un M5, B6, no se ve pero también puede ser una obstrucción la del, del tronco o la coronaria izquierda, ¿verdad? Porque está afectando ya ABL de 1, que ya es de la actividad circunfleja, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Y bueno, y este infra de que está acá, fíjense el infra, esto es imagen en espejo. Ese infra no tiene valor cuando hay supra de nivel. Solamente hay que entender que eso es una imagen en espejo. Lo que importa en realidad es el supra de nivel del segmento CT. Bueno, entonces en conclusión, si yo tengo un infarto de cara anterior del ciclo izquierdo, voy a tener afectada entonces la descendente anterior de la coronaria izquierda y las alteraciones electrocardiográficas voy a ver en B1, B2, B3 y B4, ¿verdad? Si mi infarto es cara lateral del ciclo izquierdo, la arteria obstruida va a ser la arteria circunfleja. Entonces, voy a tener afectada la derivación de B5, B6, ABL y D1. Si mi infarto es de cara inferior del ventrículo izquierdo, voy a tener obstruida la porción distal de la coronaria derecha y voy a tener afectadas las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Bueno, si mi derivación afectada es B1, B2, B3, B4, B5, B6, ABL de 1, quiere decir que está obstruida el tronco de la coronaria izquierda porque afecta la descendente anterior y afecta la arteria circunfleja. Bueno, entonces cada vez que tenga un infarto cara inferior, también tengo que descartar que no exista un infarto en el trículo derecho. Entonces voy cambiando la derivación de B3, B4, voy a poner a la derecha en la misma localización anatómica y ver si existe o no un supranivel segmento CT en B3R o B4R. ¿Se entiende? Sí, ok. Bueno, entonces pasamos a la siguiente patología eh, que se puede detectar por el otro tenemos la pericaritia aguda, que se ve más jóvenes y suele ocurrir después de un cuadro virósico de vía aérea superior, ¿verdad? Gripe, eh, coronavirus, eh, etcétera, ahora Más frecuente. Y su característica es que hay supranivel de cemento ST, pero en todas las derivaciones. Entonces no hay que interpretar esto como supranivel isquémico, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos supra nivel en, en, en B2, en B3, B4, B5, B6, un poco en ABL, un poco en B1, tenemos también en B2, eh, de, do, de 3 a B no se ve tanto, pero la mayoría de las variaciones tienen un supra nivel de segmento CT. Eso es característico de la pericarditis aguda. No, hay que interpretar esto como un infarto, ¿verdad? Porque todas las derivaciones están afectándose. Eh, si realmente es un infarto eh, de obstrucción de toda la arteria a la vez, es casi raro e imposible, ¿verdad? <coughs> Hace mala suerte ya tener pacientes, ¿verdad? Bueno, y otra característica de la pericarditis es esto, la depresión del segmento PR. El segmento PR... Tiene como una cuneta hacia abajo ahora. Hay una depresión del segmento PR. Eh, aquí se ve muy leve, pero sí se ve una, un descenso del segmento PR. ¿verdad? Entonces esa es la característica de una pericaritia aguda. Supra nivel del segmento CTL de todas las variaciones y eh, depresión del segmento PR. Bueno. Obviamente la pericaritia aguda es... Una patología eh, de buen pronóstico, ¿verdad? Eh, se trata solo con Aines, puede ser ibuprofeno, aspirinosis altas y hay una posibilidad de 20-25% de que sea recidivante. Por ese caso, por, por esa consecuencia se suele usar también la colchicina por tres meses para evitar la recidiva, Que es un antiinflamatorio también. Entonces vemos teléfono paciente joven, tratamiento de Aines más colchicina por tres meses porque suele ser recidivante en un pequeño porcentaje. Entonces ahí se ve otra vez una forma resumida, el, el supranivel del segmento ST y la depresión del segmento PR, PR descendido, el segmento PR. ¿no? Bueno, cuando ese, esa pericarditis, que es inflamación del pericardio, hay veces que se puede producir un, un, un trasudado, en otros casos un exudado, dependiendo de la causa, y puede generar un derrame pericárdico. Y cuando el derrame pericárdico es más extenso, más eh, grande, puede generar un taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco va a generar una clínica de insuficiencia cardíaca. ¿verdad? Se produce una, una disminución de la precarga ventricular, o sea, la sangre que llega al ventrículo está disminuida, porque el corazón está apretado, está comprimido, no se relaja y su característica es el bamboleo del QRS o también se llama alternancia eléctrica fíjense que en la misma derivación tenemos un QRS pequeño QRS más alto QRS pequeño QRS grande QRS pequeño QRS grande y en todas las derivaciones se repite pequeño grande pequeño grande pequeño grande pequeño se ve esa alternancia en el electrocardiograma o también se llama eh, eh, bamboleo del complejo QRS. O Entonces sea, esto es característico del taponamiento cardíaco. Bueno, clínicamente se manifiesta como triade Beck. Beck era ruidos cardíacos hipofonéticos, injugitación yugular y exacerbación del pulso paradójico, ¿verdad? Bueno, esto ya vimos nosotros en clase en, el, en la trombolía pulmonar, que es un cuadro agudo, pero el patrón S1Q3D3 lo que indica es en realidad sobrecarga ventricular derecha. Eh, si es agudo, TEP, y si es crónico, bueno, es un cuadro pulmonar por gigantes de neumopatía, Epoch, por ejemplo. Entonces vemos una onda S en D1, una onda Q en D3. Y T negativa en D3. Entonces, patrón S1, Q3, T3 indica sobrecarga ventricular derecha. En el contexto clínico, si es agudo, bueno, trombolo pulmonar, y si es crónico, por pulmonar, por degenerantes eh, de neumopatías, ¿verdad? Y la sobrecarga ventricular izquierda produce esto: ondas T negativas pero asimétricas generalmente en cada lateral. Entonces B5, B6, ahora un poco B4, eh, ABL y de 1, se ve una onda T negativa asimétrica en cada lateral, indica sobrecarga ventricular izquierda, o sea, una caripatía hipertensiva, una caripatía dilatada va a generar eso, indica sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo. Bueno, hipocalemia. La hipocalemia produce en el electrocardiograma una onda T plana, se aplana la onda T, aparece la onda U. Este es característico de la hipocalemia al principio. Si esto nos revertimos, obviamente se puede producir cualquier tipo de arritmias posteriormente, ¿verdad? Y puede ser fatal. Pero así empieza, entonces. Eh, onda T plana y presencia de onda U, así como el abecedario Q R S T U. Después de la T en la ura La hipercalemia es lo contrario. Produce una onda T picuda. En tienda de campaña también se le llama. Y fíjense al lado se ven los valores del potasio, sabemos que el valor de potasio normal es de 3.5 a 5 miligramos por litro. Cuando está 6 a 7 se ve la onda T picuda, de 7 a 8 se ensancha el QRS. Y fíjense que la onda P, el intervalo PR también se aleja. Se produce un bloqueo de primer grado en ese caso. Y cuando está ya más de 8, 9 ya no se puede distinguir cuál es el QRS y cuál es la onda T. Los dos se ensanchan. Y luego vienen las arrimias malignas y muerte, ¿verdad? Y paro. En el caso de que no se revierta estos valores, ¿verdad? Esa es la secuencia. Luego tenemos la hipercalcemia o aumento de calcio en sangre. Lo que altera la hipercalcemia es el intervalo QT. Acá vemos que el intervalo del comienzo del, del complejo QRS hasta el final de la onda T. Intervalo QT se acorta. Ahí ven que hay aproximadamente 6 cuadraditos en el intervalo QT y 6 por 4 es 24. O sea, el, el segundo sería 0.24. Dijimos que lo normal era 0.40 hasta 0.44 en hombres. En mujeres y ancianos, 046. Entonces, un intervalo QT corto por hipercalcemia. Lo contrario, la hipocalcemia va a producir intervalo QT prolongado. Desde el comienzo con qrs hasta el final, donde te vuelvo a medir. Y tenemos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cuadraditos. Entonces sería. Eh, vaya a 44. Incluso puede ser que sea más, ¿verdad? Digamos que tenga, que tenga 0,48. Entonces ya es un término que usted prolongado por hipocalcemia, ¿verdad? Bueno, eh, alteración en la onda P. A veces solemos ver esto. Una onda P ancha eh, y bimodal. Fíjense que es como una M. Eso se llama onda P mitral. Indica agrandamiento de la aurícula izquierda. ¿Por qué se llama P mitral? Porque la causa más frecuente de este problema antes, años atrás, era la fiebre reumática, la caripatía reumática. La estenosis mitral entonces hace que la aurícula izquierda trabaje con más fuerza para tratar de vencer el obstáculo y se agranda y genera la onda P mitral, ¿verdad? Y también tenemos la onda P pulmonal. La onda P pulmonal no se ensancha, pero sí crece en altura. Fíjense que la onda P prácticamente es más grande que la onda T. Aquí se ve una onda es muy picuda, muy alta en comparación con la onda T, es más alto incluso. Esto se llama P pulmonales. Se llama P pulmonales porque la causa más frecuente de P pulmonales es hipóxera, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces genera hipoxia, la hipoxia va a generar una vasoconstricción arterial pulmonar, eso va a generar una hipertensión pulmonar, cor pulmonale y agrandamiento de la aurícula derecha, ¿verdad? Presencia P pulmonal. Pulmonales. Bueno, este es un caso más raro. La onda de Osborne es una prima pequeñita que se ve en casos de hipotermia. De repente en los meses de frío, cuando vienen esos pacientes ancianos, alcohólicos, que se vuelven en la vía pública y vienen en paro, entonces se puede ver esto. La onda de Osborne indica hipotermia. Bueno, tenemos la displasia rimogénica del ventrículo derecho. Esta es una patología ya, una canalopatía eh, congénita, donde se ve una onda que se llama onda de epsilon. Eh, ahí donde muestra la flecha, ¿verdad? Entonces, se llama onda de epsilon. Y esta rimia puede generar en una torsada de puentes y hasta afilación ventricular eh, como causa de muerte súbita en jóvenes. Entonces, onda epsilon. Es irmebrugada. También es una canalopatía congénita que se ve en jóvenes también y es causa de muerte súbita también, eh, poco frecuente, ¿verdad? Pero se ve un supra desnivel supra de nivel ST ct en B1, B2, B3 y como una morfología de bloqueo completo de rama derecha. Es como si fuera que hay un RR' aquí en B1, B2, ¿verdad? Acá no se ve tan bien, acá en B3 sí, es como un RR', ¿verdad? Entonces es eh, un superanivel nivel cemento CT con morfología de bloqueo de rama derecha, ¿no? bueno y por último esto sí es frecuente de ver, eh, aunque no siempre produce síntomas. El síndrome de Wolff Parkinson White es una, un as anómalo a nivel cardíaco que produce un un circuito paralelo al normal. Y eso genera algunos, algunas, algunos trastornos electrocardiográficos específicos. ¿verdad? Tiene tres criterios. Primero tenemos el intervalo PR corto, que ya dimos, menos 0.8 segundos. En la recta de la onda R hay como una barriguita que se llama onda delta. Lo que estoy marcando, onda delta. Ese es el segundo parámetro. Y el tercero es esto, el QRS ancho. Entonces, World Parkinson White tiene tres características. Intralo PR corto, onda delta y QRS ancho. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? síndrome World Parkinson Y también es una arritmia, o sea, es una condición electrográfica que puede predisponer a la aparición de arritmias, tanto supraventriculares como ventriculares, incluso arritmias ventriculares malignas y muerte súbita, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Intervalos BR corto, onda delta y qué más dijiste? QRS ancho. El, el ancho, o sea, si medimos el, el ancho del QRS es... Eh, tiene una, un valor más de 0.12 segundos o más de 3 cuadraditos de ancho, ¿verdad? Se ve a simple vista que ocurre ese ancho. En todas las derivaciones. Ahí ese ancho. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no. Excelente, entonces el martes van a dar la parte ya de manejo médico del, del síndrome coronario agudo, eh, que ahora ya saben ustedes cómo, cómo es la presentación, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipo de cambio hay en el electrocardiograma, ¿Cuáles son las derivaciones correspondientes a cada cara del, del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho? ¿Y cuáles son las arterias eh, obstruidas, ¿verdad? Y saber si es parcial o si es total, ¿verdad? y de acuerdo a la fisiopatología entonces el tratamiento ¿verdad? si es un infarto o sea si es un coronario agudo sin elevación de cemento CT es el antitrombótico y si es con elevación de cemento CT, es antitrombótico más finolítico eso es así a grandes rasgos ¿verdad? obviamente que hoy en día el tratamiento de primera lección es el cateterismo ¿verdad? pero no siempre se dispone de eso de forma urgente ¿verdad? todo muy claro entonces, ¿alguna duda más? Ninguna. No, no. Bueno, entonces vamos a dejar para el próximo jueves. Voy a dar hipertensión y decisión de ahorita, que ahora ya no va el tiempo ahora. Eh, entonces terminamos todo lo que es la parte del Y el martes van a ver con el doctor Sánchez lo que es química y su manejo. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Dale, hasta luego.